Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. Mientras no se eliminen los acuerdos ejecutivos que buscan privatizar y promover los despidos masivos en la Secretaría de Salud y Educación, no volverán a ninguna mesa de diálogo los médicos y maestros, que más bien buscan agudizar las medidas de presión contra el gobierno. Pese a que el Congreso Nacional retiró los dos dictámenes que promovía la Ley de Reestructuración Administrativa en los Sistemas Nacionales de Salud y Educación, estos sectores gremiales no se confían porque saben que los decretos PCM vigentes desde el 2011 pueden ser una sorpresa como acostumbran los gobiernos nacionalistas. Pero no vamos a ir a ningún diálogo donde los directores departamentales, distritales y municipales están amenazando a nuestros compañeros con sanciones. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Y por otro lado, no vamos a ir a una mesa de concertación confiando en la palabra de los funcionarios de Estado, porque aquí ha ocurrido muchísimo que incumplen. Si el ministro de Educación se compromete a firmar un acta de compromiso donde no van a haber sanciones para nuestros compañeros que han estado luchando en defensa de la salud y la educación pública, nosotros podemos volver a las mesas de concertación, pero para resolver de manera pronta y no estarle dando dilatorias. Pero las autoridades educativas que invitaron a formar parte de las 5 mesas de diálogo a los maestros para atender las necesidades, no encuentran razón alguna para que los docentes paralicen labores o se ausenten de sus clases, por lo que advierten habrá sanciones. La idea, según el secretario Ramo, no es confrontarse, sino garantizar que no habrá despidos ni mucho menos afectar a los médicos o docentes cuando se empeña una palabra. Todos los temas que a ellos les generaba duda, preocupación, los fuimos eliminando poco a poco, al grado que ya no existen los decretos. Aún y cuando... Una cosa, pero el ministro de la Presidencia cuenta otra. No, hemos sido congruentes. Mira, los decretos, esto que piden, no se van a eliminar. Solo porque se pide así, es que no existe justificación alguna. Estos decretos son los que dan viabilidad y agilizan muchos procesos de los que tenemos. Por eso les digo, vamos al diálogo, vamos a las mesas, hoy mismo... Para este martes se ha contemplado nuevamente las asambleas informativas, que no son más que paros de labores en sus propios centros, incluyendo los médicos. La Secretaría de Salud con diferentes actores sigue trabajando en la construcción de un proceso de transformación de la Secretaría de Salud. Aquí nos toca más invitar al Colegio Médico para que se una a la mesa del diálogo y a otro sector que a lo mejor está disconforme, pero es importante destacar que la mayoría de los trabajadores de la Secretaría de Salud se han unido a esta propuesta. Pues continuarán los problemas en estas dependencias hasta tanto los médicos o maestros no encuentren voluntad del mandatario. Hernández, acostumbrado a sorprender a propios extraños con sus maniobras políticas revanchistas. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uccini, les hemos informado. Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito. Cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.